Bueno, Juan José Ruiz se acaba de parar en Málaga, van de camino a Sevilla a decirle, entre otras cosas, al presidente del gobierno andaluz que miente y que está maltratando a la dependencia. Cosa increíble. Juanjo, gracias por atendernos y bueno, ¿qué pretende la marcha conseguir? Bueno, la marcha lo que pretende es básicamente visibilizar y llamar la atención sobre la dramática situación en la que se encuentran los servicios de atención a nuestras personas más vulnerables. La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia gestiona tres servicios muy importantes para la ciudadanía, en especial para esas personas que tienen un índice de vulnerabilidad muy alto, como son el Servicio Andaluz de la Asistencia, el Servicio de Valoración de la Dependencia y el Servicio de Atención a las Adicciones. Y nos encontramos en una dinámica de 4 años de un empeoramiento continuo y progresivo de la calidad del servicio público que prestamos. Y hasta ahora, todas las reclamaciones que hemos hecho a los responsables de la Junta de Andalucía, en la que les indicábamos la pérdida de calidad del servicio y las necesidades que había, pues han recibido la callada por respuesta. Así que hemos decidido echarnos a la carretera para visibilizar este problema y concienciar de la necesidad de contar con unos recursos públicos de atención a las personas vulnerables, que presten un servicio de calidad. Bueno, los datos que tenemos publicados a 30 de septiembre nos siguen dibujando un escenario desolador. Hay 412.788 solicitudes, 3.900 menos desde que se puso en marcha el nuevo procedimiento y 8.000 menos desde el año pasado. Y parece que es muy incongruente porque hay muchas trabas burocráticas para pedir la dependencia. Esto parece increíble, ¿verdad? Sí, el nuevo procedimiento de reconocimiento de la dependencia primero sembró el caos en la tramitación de estos expedientes y luego directamente ha hecho colapsar el sistema. Hay que incardinar dentro del decreto de simplificación administrativa, por el que supongo que todas las consejerías tenían un grandísimo interés por poder meter sus modificaciones legislativas en ese decreto. Y yo diría que la Consejería de Igualdad se le ha ido la mano incluyendo esa modificación porque no estaba preparada, no estaba fundamentada, no había protocolo, no había formulario de resolución, no había procedimiento, no hay aplicaciones informáticas. Sin embargo, se ha modificado el procedimiento y, claro, cuando tú no tienes una estructura mínima que sustente un procedimiento administrativo, lo que se produce es el caos. Claro, ahora, una vez que hay caos y falta de planificación, pues todo lo que intentamos hacer es mucho correr y mucho improvisar. Por ejemplo, un vistazo a las redes sociales y a la prensa de los últimos días digital te permitirá comprobar que ha habido ceses de responsables de servicios de valoración de la dependencia, dimisiones de responsables porque se les está pidiendo que alteren el orden de los expedientes para resolver casos que por delante de casos que llevan 2 años esperando y cuando han manifestado públicamente su reserva acerca de la legalidad de ese procedimiento, pues o se les cesa o directamente no quieren aceptar órdenes que son a todas luces ilegales y dimiten. Entonces, es que la situación de caos en el servicio de la dependencia es total y absoluta. Y queríamos mostrar nuestro apoyo a la reivindicación que están planteando en este momento prácticamente todo el sector de la dependencia, hoy con esta movilización que plantea CGT para reivindicar la mejora en todo el sistema de dependencia en Andalucía. Aquí se nos está hablando cuál es la realidad de la dependencia en Andalucía, como estamos viendo, en servicios como el de teleasistencia, en el servicio como en el de adicciones y en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento, valoración y asignación de recursos a las personas dependientes en Andalucía. En este momento son más de 53.000 los andaluces y andaluzas que están en la lista de espera para ser valorados y pendientes de un recurso de atención a la dependencia. Son más de 600 días, como se ha dicho, lo que de espera media hay en Andalucía para recibir el recurso de la dependencia. Y esto supone que Andalucía ha pasado a ocupar el primer puesto entre las comunidades autónomas con mayor demora para la asistencia a la dependencia. Y estamos viendo cómo se ha puesto en marcha un nuevo procedimiento en el que se ha hecho sin consenso de los profesionales, sin consenso de las entidades como los colegios profesionales o la propia Federación de Municipios y Provincias, y además sin el consenso ni la formación adecuada para los profesionales que tienen que desarrollarlo y que tienen que llevarlo a cabo. Esto está haciendo que se pierdan o que se retrasen expedientes, que no se esté cumpliendo el orden de incoación de los expedientes por antigüedad y que no se estén tramitando expedientes de revisión por empeoramiento del estado físico o de salud.
En definitiva, están sumiendo en un caos la gestión de la dependencia en Andalucía. Bueno, tengo más datos por aquí. No sé si son correctos, dime tú si lo son. 53.000 personas esperan ser atendidas y esperan unos 20 meses, nada más y nada menos. Respecto a agosto, han fallecido 5.268 que ya no necesitan ningún tipo de dependencia ni de cuidados. El Inserso publica una estadística periódica mensual de análisis de datos de la evolución del sistema de atención a la dependencia en toda España. Y en esa estadística oficial se puede comprobar cómo en Andalucía, durante el año 2024, desde el 1 de enero al 30 de septiembre, 3.762 personas han fallecido mientras esperaban la resolución de la dependencia que habían solicitado. Eso supone que hoy van a morir 13 personas en Andalucía esperando una resolución que no llega. Y alguien será responsable de esto, ¿no? Bueno, por supuesto, el responsable último de prestar el servicio público es la administración. Claro, en palabras de una persona que trabaja en este servicio, antes teníamos tiempo de espera, pero ahora tenemos tiempo de espera y caos. El tiempo de espera se ha disparado y ya era elevado. De hecho, el presidente de la Junta de Andalucía, pues últimamente hace muchas intervenciones en las que está muy preocupado por la situación política que tiene que ver con Cataluña. Bueno, pues un vistazo a esta estadística oficial te permite ver que el tiempo de espera en Andalucía es de 602 días, los 20 meses que tú comentabas, 602 días es el tiempo medio de espera de resolución y en Cataluña son 262 días, casi un poquito más de un tercio del tiempo. Y la media nacional son 326 días y nosotros estamos en casi el doble. Pues no somos tan pocos ni somos tan débiles. La fuerza de las redes sociales y la fuerza de los sindicatos tiene que significar algo todavía en estos tiempos que corren. 8 minutos que vamos a emitir ya en el momento en que colguemos esta comunicación vía Zoom. Y te insisto, lo que necesites, ponte en contacto con nosotros, aquí nos tienes, e iremos haciendo una pequeña crónica todos los días a la hora que queráis, de dónde estáis. Ahora mismo estáis en el Parque Tecnológico, ¿no? En el Parque Tecnológico, a la afuera de Málaga, y vamos a iniciar camino en dirección a la estación de Cártama. Pues buen camino y muchas gracias. Gracias a vosotros.